chicos, 504. Démele like, por favor, para que suba y llegue siquiera a medio millón. Dios quiera, Dios quiera. Por la gente que yo tengo. Gracias, gracias. Nos encontramos desde la Plaza de la Libertad en los famosos bailes que hacen aquí la gente que se divierte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les invito a ver la segunda parte del recorrido que hicimos conociendo el centro de San Salvador. Hoy sí, comienza nuestro recorrido. Aquí vamos a la velocidad de la luz. No, no es cierto, vamos despacio. De esta manera se ve bien, pienso. Vamos a tratar de mostrarles y enseñarles la otra parte que nos falta conocer del centro histórico. Por aquí las casetas donde están lo de los bitcoins, donde se puede cambiar lo de los bitcoins. Y vean las calles, todas empedradas. Este no sé qué es, este es como un supermercado, pero vean la estructura, se mantiene. Este es el Banco de Reserva de El Salvador. Bueno, el viejito, no el nuevo, que hoy es un museo. Este es un bar icónico, más viejito del Salvador. Plaza La Libertad, está llenísimo, así permanece siempre. Ah, es aquí donde se vienen a disfrutar, que hay videos en TikTok. Búsquenos por ahí, donde la gente se divierte bailando sanamente. Vean la Estatua de la Libertad. Bueno, no es la Estatua de la Libertad, pero es... Sí, es la Estatua. Sí, la Estatua de la Libertad. Todo el parque, la plaza. Mucha gente. Vean esto, al frente de la plaza, todos estos portales. ¿Se imaginan esto en los tiempos de... Esta es de 1915. Aquí era, es como unas... tienditas, como un mercado, pero creo que lo van a restaurar. Este es un cine La Libertad. Por aquí está otro templo que dicen que es muy hermoso, con la gente saludándonos por ahí. Es un templo del Rosario, que dicen que con el sol tira unos colores bellos dentro del templo. Pero pues no tuvimos la oportunidad de conocer. De este otro lado, aquí ya pasamos cerquita de la Estatua de la Libertad, de la bandera de los países. Este es un bonito recorrido. Si ustedes tienen la oportunidad de venir por este lugar, háganlo. Y vea, aquí tienen rueda. Ah, esa es la famosa Yajaira. Vamos a ver si logramos verlo o probablemente venimos. ¿Qué creen ustedes? ¿Venimos a grabar un poquito? Ahí está la gente divirtiéndose sanamente. De esta esquina está la plaza, así como tal. Vemos policías, seguridad, vean. Aquí vemos la Galia, ahí la vemos de frente. Estos son edificios de 1900 y tanto, Vean, vamos de pasar por el primer banco de los trabajadores. De esta esquina está la catedral. Para llamar la atención de los turistas. Este es un café, todo esto que era edificio antiguo, era Telecom. Telecom. Son edificios restaurados. Ah, todo esto es el área de restaurantes, así que si andan por aquí al centro también pueden ir a comer, Aquí está toda la placita de restaurantes. Esta es otra plaza. Pero yo les muestro otro. Y teatro. El Teatro Nacional, qué bonito. Y aquí es otra plaza. La plaza
Plaza Morazán. Ah, Plaza Morazán. Y aquí están en una, justo en una presentación de bailes. Por andar en tiempo. Vean, esta es la Plaza Morazán. Desde este ángulo se ve todo el centro histórico y una librería que está en esta esquina. Vean, están en restauración todo el centro. Este es un lugar bonito, si ustedes tienen la oportunidad, ya saben, pueden venir a dar su vuelta y conocer un poco de lo que es el centro del Salvador. Vean lo que encontré, una estatua viviente en la esquina del teatro. ¿Y qué creen? Sí, nos venimos también a ver a los que vienen a bailar aquí. Vean cómo todo está grabando para sus videos. Vean cómo se divierte la gente. Vamos a hacer otro recorrido por aquí. Caminando, lo hicimos al inicio en carrito, pero lo vamos a hacer hoy caminando por aquí. Vea, los señores, cómo se divierte. Vea, vea, vea. Aquí está la famosísima Yajaira. Famoso, creo que usted ya la conoce. Hola, la famosa Yajaira saludando. Con su peculiar pose para la foto. Ahí está tomando la respectiva foto. Quiere que todos salgan en la foto. Bien colocado. Señora, ¿y vieja? A ella sí le dejan. Fatal, fatal. Lindo, lindo. Ah, emocionante, ¿qué pasa? Perdón. Estuvo emocionante. Hoy justamente voy para México otra vez, después a España, porque no hemos recogido el dinero para irnos. Recuerden que son 1,100, no es como decir $5. Sí, gracias a los extranjeros y a ustedes también, que me dan mi dólar, 50, $2. Gracias a ellos, yo voy ahí. Ya tengo la mitad casi. Démele like a Mayra Blog 504. Démele like, por favor, para que suba y llegue siquiera a medio millón. ¡Wow! Dios quiera, Dios quiera. Plaqueta que yo tengo. Gracias, gracias. Solo catrachos hondureños, son nuestros hermanos. Aunque no querramos, somos hermanos porque estamos de un paso para allá, ¿ves? Llegamos a la siguiente esquina, dice Cine Metro. Esta es la calle para llegar al teatro. Bueno, ya pasamos por el otro lado, que es la Plaza Morazán, pero esta es la otra calle. Estas son las tiendas que hay hoy, siempre con la estructura esta, con la misma estructura.
Vean, la misma estructura y la belleza del Teatro Nacional. Este es un espectáculo, vean qué estructura más bonita. Está bello, bello. Vamos a ver si lo podemos lograr ver en la parte de enfrente. Vean qué belleza. Y hoy también vamos a entrar. No sé si nos van a permitir grabar, pero aunque sea una foto, vamos a sacar y vamos a entrar aquí al Teatro Nacional. Esta es parte de enfrente del teatro. Esta es parte de la esquina de la catedral. Allá les decía que están los restaurantes en esta parte de aquí. Y aquí nos encontramos a las estatuas vivientes. Este es un árbol, no sé de qué es. Allá en esta otra parte está otra estatua viviente. Esta estatua representa el árbol nacional de El Salvador, que es el maquiliza o algo así. Es como el maquiliza hondureño, pues. Ay, no puedo decir ese. Maquiliza. Vean el arte también. Se demuestra de muchas maneras o se expresa de diferentes maneras. Este es un arte increíble, increíble. Dice, mientras me observas por un instante, también te conviertes en una estatua. Estatua viva de hombre de madera. ¡Wow! Y de la esquina tenemos el teatro. Y la otra esquina también está la parte de las comidas. Aquí es, comenzamos con la primera. Que es... Aquí tenemos un mayanés, este es de regalos y si quiere comprar souvenirs o regalitos para llevar a sus países. Aquí hay más tiendas, en la parte de arriba está otro restaurante. Esto es como un pasaje, tiene muchos lugares bonitos. Todo de sobredosis. Siguiendo con este pasaje, al llegar aquí se convierte en una calle de una cruz, una calle por aquí, la otra por acá, la calle que va a dar justo al palacio, y aquí en este centro tenemos justo el kilómetro cero. Aquí está kilómetro cero, están en reconstrucción, reparación, entonces por eso está eso ahí. Y si aquí estamos parados justo en el sur, este, el norte que está por ahí y el oeste aquí. Entonces estamos justo en el kilómetro cero de El Salvador. Vean, ya entramos al teatro. Entramos por aquí. Nos han sentado a la cuarta fila. Y estamos. ¡Wow! Ya están terminando las prácticas. Vea, es así como es el Teatro Nacional de El Salvador por la parte de adentro. Estas son las pinturas que hay. Y esto creo que son para invitados especiales, ¿será? Es como el balcón. Esta es la otra parte.
ya casi está por comenzar. Hoy lo que venimos a ver es a la Orquesta Sinfónica del Salvador, como estamos aquí para escuchar la música salvadoreña de los siglos XIX y XX. Entonces es lo que vamos a escuchar o lo que vamos a ver hoy en el teatro. Ya casi se está llenando, ya están allá medio ensayando, ya se van a colocar y en unos cuantos minutos ya estaremos escuchando alguna parte, porque no sé si puedo subir o grabar todo, pero vamos a disfrutar del teatro un ratito. Terminado con nuestra ruta y ya disfrutamos de todo este recorrido, que es grande, un recorrido de todo un día. Ya estamos en la parte final de este video, así es como se ve la Plaza Morazán de noche, y con esto cerramos este video de hoy. Saludos para todos, espero hayan disfrutado igual que yo conociendo lugares nuevos. No olviden suscribirse, darme su like para continuar haciendo estos videitos y mostrándoles, conociendo juntos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.